¿Cómo están queridos amigos y amigas nueva semana para compartir con ustedes como siempre desde los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas y también querido amigo estamos saliendo para el otro lado de la cordillera Mendoza Argentina a través de la señal de Sur Medios así que muchas gracias queridos hermanos argentinos eh, hoy vamos a hablar de música y la música está en Argentina, en Chile, en Latinoamérica, en todo el mundo. Así que tenemos que hablar de la música, vivir también de la música y disfrutar de aquella eh, palabra que, que encierra, ¿cierto? Muchas cosas. Hoy, esta noche, tenemos un hijo del baile de la Concagua. Él es de acá, es de aquí, ¿ya? Eh, de padre músico, ¿eh? un apasionado. Pero sin mayores preámbulos, vamos a dejar esta noche con ustedes a mi querido amigo Alejandro Arévalo de Ríos. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy, Buenas noches bien. muy agradecido por la invitación. Con ganas de volver. Qué bueno, fueron cuatro años. Cuatro años desde el 2018, que la última vez que nos vimos estábamos promocionando una gira que hicimos para Europa. Cuéntame, ¿cómo te fue en esa gira? Eh, Súper bien, eh, fuimos con cuatro conciertos confirmados, al final hicimos doce. Y de ahí salieron unos conciertos en, en Francia que fuimos a tocar gracias a nuestro amigo Pablo Canales y salieron también Francia, si quieres otra ahí. sí un abrazo a toda la gente de Estrasburgo que estuvimos tocando allá bueno de Italia toda la familia allá en Génova, en Carrara tu mundo vi estuvimos eh, bueno en un, en un montón de lugares recorrimos harto y la verdad es que la gente tuvo una muy buena recepción de los conciertos, fuimos en un formato de trío, que fue piano, violín y batería, en el violín Virginia Vergara y en la batería mi hermano Ricardo Arevalo. Uh -huh. Y no, la verdad es que súper su, eh, entusiasta el público en cuanto también a, a recibir nuevas propuestas, o, o propuestas que salieron un poquito de lo común en cuanto a lo que se puede oír normalmente en los diferentes lugares donde íbamos. Yo te quiero preguntar, eh, y mucha gente a través de la pantalla ya está enganchando en el programa, ¿y se puede vivir de la música y viajar por tantos lugares tan guapos y hermosos? <laughs> eh, claro que se puede, todo es posible. Todo, o sea, hay un trabajo detrás, obviamente, no es gratis y todo requiere disciplina, requiere igual sacrificio requiere una, una energía en la cual hay una convicción donde tú estás realmente entregado a tu arte. O sea, la música en el sentido más amplio requiere una condensación hacia una materialidad en la cual hay una... se, se transforma en un objeto artístico y este objeto empieza a interactuar con las personas que lo van recibiendo. Entonces, ese trabajo hacia... cuando, cuando se orienta específicamente a ese objeto artístico sonoro, es cuando empieza ya eso a, de alguna manera, a evolucionar y se empieza a presentar en diferentes escenarios, en diferentes eh, en diferentes plataformas. Y ahí hay gente que lo logra recepcionar y eso igual da un mecanismo de trabajo. Entonces parte de eso también que tiene que ver con viajar tiene que ver con aprender y aprender distintas fórmulas que se dan en otros países o se dan en otras ciudades en las cuales logran mantener algún tipo de estabilidad financiera Ajá. para que la persona logre tener su plata y logre también transformar su tiempo en creación, en creatividad en, con un grupo de personas en los cuales también no sé, van a ir aportando cada uno desde lo instrumental o desde lo técnico desde eh, no sé, la difusión, desde el encontrar diferentes tipos de conciertos hacia el resultado final que sería como lo, la, la exposición de estos trabajos Entiendo. En el caso tuyo, por ejemplo, para viajar junto <coughs> junto a tu, <coughs> perdón, a tu hermano y a, y a la violinista, eh, me imagino que tuvieron que hacer también un esfuerzo económico, tuvieron que reunir dinero, eh, eh, privarse de muchas cosas, ¿cierto? Ir ah. echando platita ¿eh? al chanchito, al chanchito para luego, después de un tiempo de perseverancia y todo esto, eh, poder comprar los tickets y una vez estando allá, yo me imagino que igual lo, los músicos de allá los acogen, los reciben, le dan estadía. Eh, cuéntame un poco cómo eso, o, o, o es así como vamos a la aventura, nomás ahí vemos dónde nos quedamos la primera noche, o tienen todo ya listo, tienen el hotel alquilado, o, o los amigos músicos apoyan. Yo diría que 50-50. Bien. Eh, por una parte, sí, tuvimos que hacer, de hecho, la, esa vez cuando vinimos, estábamos promocionando unos conciertos, uh -huh. que era para recaudar fondos para los pasajes, para el viaje. Igual lo bueno es que los tratos allá eran súper buenos. O sea, cuando llegábamos a algún local... Eh, el local nos daba una plata, nos daba comida y nos tenía el alojamiento. Ah, buenísimo. Entonces era mucho más fácil moverse. Y también conocimos un montón de músicos eh, que también nos, nos dieron oportunidades. Por ejemplo, de Mondoví nos invitaron a un festival en Marruecos. Que después, bueno, vino la pandemia y vino todo eso. Al final no pudimos viajar más. Y bueno, ahí está eso también, o sea, hay una planificación que tiene que ver con los conciertos que se eh, logramos concretar desde acá, pero estando allá salieron muchas más invitaciones también. Me, me imagino también que dentro de, del lugar, bueno, del, del mini tour que estaban haciendo, llegaron a lugares en donde se encontraron con, con otros músicos y estos músicos tenían también otro, otro tour musical y muchos de ellos los invitaron a ustedes a ser parte, entonces ahí fueron como ramificándose un poco más, y bueno, de, de cuatro me dijiste que terminaron en doce presentaciones. Claro. No, no, tan así como otros músicos que se suman, pero sí es como... Que invitan, digo eh, yo, más que sumarse. Como, como que sí, los invitan no, a otro. mira, es como decir, eh, oye, ¿por qué no van a tocar? Mira, comunícate con esta persona que está en este lado. Y uno ah. se comunica, es como así el nexo, más como que, oye, súmate a la gira de nosotros. Ah, ya, perfecto, ya, Una ya, vez, pero, como, pero te, en el fondo te dan el contacto. Claro, es como más funciona a un nivel más de gestión en ese sentido. A lo mejor a otros se les dará así como ya, súmate y va a campo. Pero a nosotros en realidad no se nos dio así, sino que era más como a nivel de gestión, de contacto. Oye, retrocediendo en el tiempo, porque igual a los 10 años tú ya estabas mostrando mucho interés por el tema de la música, te estabas subiendo al escenario del colegio y quería, quería hacer tu show, querías tocar tu instrumento. Cuéntame, ¿qué recuerdas de esa época, 9, eh, 10 años? Ahí iba en el colegio Claudio Gay, aquí en la Villa Minerandina uh -huh. y se hizo como un festival de la canción, y ahí yo canté y toqué guitarra. Pero no me acuerdo pues, qué tema toqué. Y ahí después me fui como por las salas cantando y tocando, así. Y obviamente me gustaba el sonido, me gustaba como la, el, el trabajar, el, el trabajar como esa expresión interna que uno tiene, a través, en mi caso, como de la materialidad del sonido. Oye, a propósito, <coughs> a propósito de la materia del sonido, de, de todo lo que encierra el, el concepto de la música, eh, yo siempre me he cuestionado que, qué es la música. Porque igual eh, la música uno, uno se sube al auto hasta la radio, ah, voy a escuchar música, uno dice voy a escuchar música, voy a escuchar canciones. Pero el concepto música, eh, ¿qué es para ti la música, por ejemplo? Porque para mí es como... Eh, un conjunto de sonidos, de instrumentos y de voces también eh, yo lo veo así, no sé eh, voces y sonidos agradables porque hay, hay, hay sonidos estridentes, un poco chillones bueno, a eso le, le hago el quite hay algunos que les gusta ese tipo de música pero, no sé, me gustaría sería súper bueno, estamos hablando de música poder definir cómo lo ves tú que eres un músico eh, cómo lo defines mira yo te agradezco mucho la pregunta. Uh -huh. Creo que es súper importante, sobre todo para la gente que trabaja con la música, con el sonido, que se cuestionen qué es la música, qué es este fenómeno sonoro que a través de los años se va redefiniendo. O sea, la respuesta que podríamos dar ahora en el siglo XXI... No tiene nada que ver con las respuestas que se dan en el siglo XX. Incluso, incluso en el siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, era completamente otra cosa. ¿Para qué decir del año 600 hacia atrás? Porque el año 600 se pone porque ahí empieza la escritura neumática, que es las la primeras escrituras musicales. Y de ahí para atrás vamos a decir que es el mundo antiguo. Entonces, para ellos la música tiene que ver con algo mucho más esencial donde tiene una jerarquía espiritual, donde hay una espiritualidad que se manifiesta a través del sonido para comunicarse con algo superior, para comunicarse desde básicamente tres niveles. Uno es de agradecimiento, otro es de consagración y otro nivel es de petición, para pedir cosas y todo eso a través de este lenguaje de sonido. Alejandro, está todo muy interesante, pero nuestro director dice que tenemos que ir con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en sus horarios normales. La página está apareciendo en pantalla. Hay también el número para agendar su hora de taller. Como siempre, con todo lo necesario: insumos, repuestos, baterías y neumáticos. Casani, en esta oportunidad, nos presenta una zapatilla de la marca Nike. Variados colores. También diseños la pueden encontrar en todas las sucursales de Los Andes, San Felipe y La Ligua. Además, pueden comprar a través de nuestra página www.casani.cl. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente, con todas las prestaciones, manteniendo además todas las medidas de seguridad e instancia social. Están apareciendo en pantalla direcciones de San Felipe y Los Andes para agendar su hora. Recuerden, somos Borgel y Toledo. Me recuerda un poco cuando uno va a la iglesia. Sí. Uno tiene que, tiene que agradecer, tiene que... ¿Cuáles fueron los conceptos que dijiste? Y después, consagrar. Consagrar y después pedir, ¿cierto? Pedir. Y después pedir. Entonces uno siempre tiene que agradecer a Dios, tiene que consagrarlo a Él, y después tiene que... Y Señor, te pido que me ayudes, que... En este viaje que voy a hacer, claro. en el proyecto, en mi negocio. Es un poco un, unos conceptos bíblicos ahí, ¿no? Veo. A, Creo, podríamos decir que esos conceptos bíblicos son posteriores. O ¿Ya? sea, podríamos decir que la iglesia igual se encarga de alguna manera de, de contratar, yo diría, a, a monjes para que empiecen a desarrollar esta escritura, para tener una, una música que fuera mucho más conmovedora y mucho más solemne. En, en la misa, ¿no es cierto? Igual la, musica, la, la música escrita en un inicio, que es vocal, es coral, tiene como objetivo plantear un orden en la temporalidad para que las voces se fueran de alguna manera armonizando y tener como una belleza, una, una estética detrás de estos sonidos. Pero la pregunta de fondo, que es qué es la música? Sí, claro, eh, así como palabras simples. Dos De que... partida, el arte. Es eh, un, un arte. Un arte, ¿no es cierto? Que podríamos decir que se expresa a través de sonidos y silencio. Eso. Ahora, las resignificaciones de eso. ¿Cómo esa parte de silencio? Como que no, no me quedó claro. Si no, si no existieran los silencios, sería una pura masa de sonidos nomás que viajarían en el tiempo. O sea, el silencio hace que mi voz, se al tener las pausas, logre articular palabras. Claro. Sí, tiene razón. Entonces, también le da un ritmo. El silencio genera como quiebres también. Claro, es súper importante. Es como el silencio. punto aparte, el punto seguido. Si no hay punto seguido, es, o sea, si no hay silencio, es todo una pura masa nomás. Entonces, de alguna manera, el silencio siempre va a estar presente. El silencio en un sentido conceptual, porque en la práctica nunca hay silencio. O sea, nunca podemos encontrar, un, incluso en las cámaras necoicas, si uno se mete ahí, también empieza el sonido de la sangre, del corazón. De la respiración, hay todo. Nosotros somos un instrumento igual, ¿no es cierto? Hay un sonido sutil, hay un sonido más fuerte. Entonces, ese ese, ese sentido musical, que es donde está esta expresión, también hay una espiritualidad detrás. Que, una, que a eso quería llegar con lo que hablaba recién, y esa espiritualidad pareciera ser que se, se empieza a diluir, se empieza a perder. y ¿por qué sería? Cuando, cuando se empieza a generar la industria cultural. Y esto es a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los conceptos artísticos se empiezan de alguna manera a cuestionar porque en, bueno en Alemania Auschwitz es un pueblo que donde se, se hicieron las la aberraciones más atroces de, de los nazis con los judíos campos de concentración sí, claro. y cuando se destapó toda esta olla empezaron los artistas empezaron a decir cómo nosotros llegamos hasta aquí cómo nosotros veníamos percibiendo y reproduciendo el arte hasta ahora nos llevó a esto entonces empiezan a reconfigurar y de alguna manera a destruir todos esos eh, cánones que fundamentaban esta expresión artística y empiezan a hacer algo completamente nuevo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Segunda Escuela de Viena, donde destacan tres compositores: eh, Schwenberg, Anton, Weber, Anton Webern y Alban Berg, que empiezan a hacer la música estructural, empiezan a hacer el dodecafonismo, que es la fórmula de, de Schoenberg. Y empiezan de alguna manera a apartarse de estas como melodías así que iban sonando. Que tuvieron, estaban en la retina de mucha gente. Que en el fondo sí. eran como distractoras, eran como evasivas de la realidad. Y ellos querían representar algo que estuviera más cercana. Igual ahí la historia es súper larga en todo caso, porque por ejemplo, después tenemos en Italia eh, Luigi Nono y tenemos a Luciano Berio, donde ellos empiezan a acercar ya la, a través de la ópera a la gente en un sentido social y a decir también a los demás compositores: oye, si la gente no entiende esa serie de sonidos así tan extraños, tan aleatorio o tan más complejo, simples. hagamos algo con ellos donde hay un mensaje claro, o sea, volvámosle el rol a la música de una comunicación hacia algo mucho más profundo y mucho más certero, que nos sirva en el fondo, una comunicación de un mensaje real. Y la industria cultural lo que hace uh -huh. es, es se empieza, bueno, hay una, la historia de la ópera de Jabón, ¿no es cierto?, que era un, un tipo que empezó a hacer a reproducir ópera justo antes o después, no me acuerdo, de los discursos de Hitler. Y esto se empezó a masificar, de, y, él, y él obviamente lo financiaba, él vendía jabones y se decía en las óperas de jabón porque eran los pasaban a la hora donde las mujeres lavaban la ropa ah, o los hombres lavaban la ropa y así claro. se quiere deconstruir y, y empezó y se hizo millonario obviamente y empezaron a ver el poder de las industrias culturales y ahí está Walter Benjamin donde él tiene un libro que se llama la industria cultural en su época de la reproductibilidad técnica donde habla sobre cómo la industrialización de los ejes culturales empiezan de alguna manera a alejarse de lo que es el arte en sí, instauran una cosa completamente nueva, que es esta industria cultural que no tiene nada que ver con el arte. Y lo y su único fin, ¿por qué no tiene nada que ver? Porque su único fin es vender, es producir productos en masa para multiplicar ganancias. Es un, es un poco lo que sucede en el cine, porque realmente se dice el que el cine es uno de los... Es, los... El, el cine yankee muchas veces es el cine que está hecho como para entretener, para... Eh, romper taquilla, récord y ganar y generar dinero, claro. básicamente. Pero por otro lado también está el, ese cine europeo, el cine, eh, cine arte, ese cine que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te, que te entrega enseñanzas de vida. Y yo te quisiera preguntar, tú, eh, ¿cómo ves eh, eh, los 10, 15 años tuyos haciendo música a la edad que tienes hoy? ¿Cuánto ha evolucionado la música para ti desde cuando partiste? Mucho, tremendamente, tremendamente. Bueno, cuando yo partí tenía un concepto mucho más anti anticuado de lo que era la música, donde estaba este sentido estético que venía, no sé, pues, del siglo XIX, de, con este romanticismo, eh, donde, no sé, para mí era muy importante la, 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 el desarrollo técnico de los instrumentos, eh, me gustaba mucho la música de cámara, eh, la utilización de los recursos más tradicionales, se podría decir, la anotación de escrita también mucho más tradicional. Ahora... ¿Qué te ha llevado a ese cambio? Yo creo que el, el escuchar nueva o el, el rodearme con otros músicos y otras músicas eh, mucho más modernas. No sé, pues, por ejemplo, lo que fue Grisey con la obra Parciales, donde empieza a ser música espectral, donde se empiezan a abrir, o por ejemplo, eh, el canto de los jóvenes de eh, Stockhausen que es reconocida como una de las primeras obras maestras de la música electrónica. Y cuando empiezo a meterme en la música electrónica, empiezo también a conocer como otra, materia otra forma de la materialidad de la música. Igual en el estructuralismo, una de las cosas que hace es que plantea una matriz y esa matriz se echa a andar como una máquina, por decir, y el compositor se aleja. Entonces la música sobrevive por sí misma, se genera por sí misma. Por inercia, sí. como. Claro, por su propia inercia. Pero entonces hay un, como una ingeniería detrás del sonido, en la cual el compositor ya no está como imprimiendo sus sentimientos, sus sensaciones, sino que se aleja de eso. Eh, después empieza este fenómeno más electrónico, con, con esta, bueno, con el desarrollo tecnológico. Hoy en día los compositores, incluso también intérpretes, tienen o tenemos todo un laboratorio sonoro en nuestras eh, casas. En casa, es verdad porque con la tecnología ahora es súper fácil hacerlo, o sea un computador, eh, una interfase y tu instrumento y listo y, te, y tenías un montón de programas como voy a dar datos, a Max MSP, Adobe Audition, eh, el Ableton Live o todos los down que se pueden utilizar como para ir editando y de alguna manera registrando música. Entonces, desde esa materialidad, el ocupar todos esos recursos me ha permitido también eh, mezclar de diferentes maneras recursos sonoros. Como por ejemplo, estoy preparando ahora un disco que voy a lanzar, yo creo que en un par de meses más, o, un, o el próximo mes, si todo sale bien, eh, que se llama Mane Multivibratio, que ya sería ese mi séptimo disco. Y Mane Multivibratio significa multivibraciones tempranas, porque es mi primer disco que yo hago incursionando en la música electrónica. Donde tiene piezas mixtas, piezas solo electrónicas. Hay unas piezas que son inspiradas en la respiración holotrópica, que es un método de Stanley Love Grove, eh, donde a través de la respiración se logran estados med meditativos de trance. Mira. Y bueno, todo eso he impulsado ahí, voy a aprovechar de mandar un saludo a mi polola, a Melanie Río, psicóloga, donde ella me introduce en todo este mundo de, de meditaciones. De, de alguna manera me devuelve como esa inspiración hacia la ritualidad, por un lado, y también muy profundamente a la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, en una de esas piezas hice una sonorización de una parte del río Aconcagua ¿Ya? de Panquehue. Uh -huh. De ahí, lo poco que queda el río. Sí, sí, y ahí lo que, lo que hice fue grabar distintos sonidos. ¿Ya? Después yo proceso esos sonidos y le pongo dos pianos. Esos dos pianos, a través de distintos procesos, los voy mezclando con bueno, unos procesos que se llaman modulación en anillo, y una reverberación por circunvolución donde se van mezclando de alguna manera esos timbres. Entonces ese recurso tecnológico te ayuda a plantear diferentes escenarios sonoros y formas de crear música también claro, en el fondo. Pero eso ya hay una hay un compromiso mío que tiene que ver con rescatar diferentes partes de nuestro medio, de nuestro medio ambiente, también tiene que ver con una alerta en relación al agua. Pero tiene que ver también con una experimentalidad y con un reconocer el sonido desde otro ámbito, como música. Tenemos que reconocer y yo me cuelgo tu palabra que estamos con un director y él ya me ha dicho que estamos ya en, en, en la hora del término de este bloque. Está muy interesante. Yo creo que muchos de, de quienes hacen música, que son cantantes o que tocan algún instrumento, dicen "Wow, aquí no estamos yendo a la profunda, ¿Ah? porque muchas veces uno asocia la música con no sé dar nombres, Marcia Necky, no sé, Cristina Aguilera, La Laferte, cantante y música tradicional en el fondo, como la más masiva, pero aquí estamos hablando esta noche de una música mucho más profunda, ¿cierto? Claro. Y una música que se puede crear desde un simple sonido del agua, ¿ya? Pero de esto y más vamos a dar a, al regreso, al regreso a esta pequeña pausa, así que nuestra compañía que vamos y regresamos. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque, está todo muy interesante junto a nuestro amigo Alejandro, una manera distinta de ver la música, porque obviamente eh, la diversidad en, en cuanto a la música es tan profunda como muchas veces también muy simple. Alejandro, esta noche es tuya, quiero que por favor hablemos tu idioma, quiero sumergirme en, en el mundo tuyo de la música, de cómo la ves. Oye, eh, año 2022 se te vienen, me imagino, muchos planes, nómbrame uno de ellos, por favor. Sí, eh, bueno, está ahí con este disco, este trabajo experimental nuevo de música electrónica. Estoy también, bueno, el ensamble. Vamos a hacer, ojalá, algunas presentaciones aquí en Los Andes. Quiero traerlo, el ensamble completo con nueve músicos. Eh, Tenemos espacio acá, está el ¿sí? Centro Cultural. Sí, ahí se están abriendo nuevamente ya los, los lugares de sí, manera masiva. Sí, también, no sé, Valparaíso, Santiago, dar como una. Lo que pasa es que cuando grabamos el disco en el 2020, de hecho, en Mendoza, en Estudios Zanesi. Eh, nunca lo pudimos lanzar porque vino la pande primero el estallido social, después la pandemia y ahí ya no, no hubieron más conciertos. Entonces, este año quiero plantear algún tipo de, de, de proyecto para financiar est estos conciertos donde vamos a tocar el disco La Voz del Silencio, que fue el, el último disco que grabamos. ¡Ay, qué contradictorio! La Voz del Silencio. Sí. Se dice que muchas veces, sobre todo en la yoga, en la meditación, se dice que, que el silencio es una parte fundamental en nuestras vidas pues para poder reencontrarnos, para poder ordenarnos, evaluarnos. La Yo inconscientemente voy poniendo, por ejemplo, el, después de que de, fuimos a Europa, grabamos otro disco que se llama Revelaciones Extraordinarias. Y bueno, en ese tiempo la revelación se trataba sobre diluir los estilos musicales, o sea, que no hay estilos, sino que en realidad. Es como el conocimiento. No es que matemática esté separado de historia, esté separado de arte, sino que el conocimiento, uno, pero al ser parcelado, digamos, en diferentes ramos, da la ilusión de que fueran cosas diferentes, pero no lo son. Son dist distintas perspectivas del conocimiento. ¿no? Enfoques, prisma, claro. de manera de verlo, sí. Entonces, el dijo que grabamos después, el, el, La Voz del Silencio, tiene que ver también con este mane multivibratio y con esta música que estoy haciendo ahora que es más intuitiva que tiene que ver con la voz del silencio en el fondo es la voz interior que te habla, que quién eres tú, de esa, esa reflexión, ese momento íntimo que tú tienes para conocerte y para ver, no sé, pues quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, por qué, por qué estoy actuando así, o sea, si no hay un silencio, no hay reflexión. Es todo una bulla, un bulla un, una, una tormentosidad, ta, 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 sí, sí, una rapidez sí, sí, que sí, en el fondo ráfaga. te impide de alguna manera pararte aquí en este espacio, en el universo donde estamos flotando en este planeta, ¿no es cierto? Y ver qué somos, quién y desde ahí construir con amor y con armonía una mejor sociedad y también una mejor un mejor vivir. Entonces el silencio es sumamente importante porque cuando hay silencio uno ahí realmente puede escuchar al otro. Si no hay silencio, es todo también un. Ahora, con la industria cultural, volviendo un poquito a ese tema, el, su elixir, lo que lo mantiene vivo, es el exitismo. Esta idea de éxito. De claro. que, y el exitismo lo proponen ellos más encima. Po. O sea, te dicen a ti, ¿quién es el exitoso? El que anda ahora, por ejemplo, podríamos decir que lo que se está vendiendo como exitismo. Es andar en el auto no sé del año último modelo con una mina así súper linda todo drogado jalando donde él es de la población primero y después con su talento él claro. sale así y ahora es exitoso porque tiene mucha plata ese es falso es una mentira y se lo venden a los jóvenes y así no sé pues, el que anda en la clase business el que re renueva el año el Mercedes del año todo y tiene claro. la media casa y tiene cuatro casas y anda en helicóptero y anda en cena con las grandes personalidades toda esa línea de exitismo todo eso es una mentira, todo eso es una venta que lo hace la industria cultural porque lo que quiere hacer es venderte cosas que no necesitáis y la única manera de hacerlo es hacerte pensar, es hacerte creer que si tú lo compráis, vais a estar dentro de este rango de superioridad social. O sea, hay una estratificación social en la cual si tú estás ahí en la cima, ah, ya, cumplí. Si no, eres de abajo. Así te... Me acordé de un amigo que quería tener un iPhone, bueno, se lo compró, y le ha costado manejarlo y esta cuestión, pero ¿y por qué te lo compraste entonces? No, es que igual bacán un iPhone, pues es como igual te da estatus mira. Sí, esa ya. es la industria cultural. Ahí ver, tenemos sí. el vivo ejemplo. Y estamos, se coló por todos lados, o sea, mal. los zapatos, la, la ropa, la, los lentes, no sé, pues, la, toda la estética que vende la industria cultural, cuando las personas se la compran, ahí ya es cuando empiezan a estar perdidos. Entonces un poquito la invitación a este silencio y es a no escuchar esa industria cultural. Y a reconocernos a nosotros, nuestros talentos, nuestras cosas, de una manera más humilde también. O sea, no con esta así, ah, pero es que tú eres famoso o tú eres... Todo eso es mentira. Todo eso es una de alguna manera una una trampa a mí, a mí, que, que mí, hace mí, luchar a las personas a me, y los me, desvía de, lo, sí. de, de algo más, más espiritual. A mí me pasa que de repente a mí, más que la... La carcasa y la ropa de la otra persona, a mí lo que me atrapa es el contenido. De todas maneras. Es, es lo, cómo se maneja, los conocimientos que tiene, cómo enfoca la vida, cómo la ve, cómo, cómo se proyecta. Entonces, bueno, yo hago un poco de televisión, de repente me siento un poco tocado por ti, claro. Yo de repente, claro, tengo más zapatos de los que debería tener, o más blazer de los que debería tener, pero un poco van andar vestido igual. Pero, o sea, eh, siempre del mismo color, de la misma claro. forma, pero, pero sí también trato lo posible de, de eh, eh, equiparar. Y, y sí, me gusta también el silencio, me gusta hacer siesta, me gusta reflexionar. Y de repente la gente me dice: Oye, ¿y tú cuándo te apagas? Sí, no sí yo hay momentos que me apago y me apago harto. <laughs> más, pues. Sí, entonces, pero es necesario. Así que <coughs> yo, ¿cierto? ¿cuánto tiempo tú crees que es prudente en el día, así uno guardar silencio? No sé, no sé. Yo creo que depende de cada persona. Sí, yo, yo creo producto, que. Hay algunos que necesitan más, otros menos, pero sí creo que es muy importante meditar. Ahí dar, sí. Darse un minuto a lo mejor en la mañana para despertar y, y lograr reconocerse, sentir su cuerpo, hacer una, una radiografía interna de cómo está, planificar el día. Y después en la noche a lo mejor también para que todo decante, todo lo que uno vivió, para después tener energía el otro día. La pandemia yo creo que nos ha ayudado un montón, ¿eh? Sí, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, yo Por lo menos a mí me, 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 me sirve un montón en el sentido de, de poder eh, disfrutar de las cosas simples de la vida. Sí, y... la... Y, y la, la, el, 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 el mayor tesoro hoy en día, en estos tiempos rápidos que estamos fugaces, que estamos viviendo, yo creo que es el tiempo. Hay gente que gana mucho dinero, que está forrado, tiene un cerro plata. Sí, pero... Exitismo, industria cultural. Claro, sí, claro, pero, pero mira para el lado y la esposa ya se le fue, los hijos no hablan con él. Entonces, al final, eh, claro, puede tener mucho exitismo comercial, pero lo, lo más valioso de la vida, creo yo, que es la familia o los seres que uno ama, sí. están lejos, están perdidos. Y ahí uno dice, wow, algo estoy haciendo mal. Claro. Estamos siguiendo o, esta cosa que... O de pronto no, de pronto ni siquiera lo dicen, pasa nomás, pasa porque también a lo mejor viene de, u, de una casta o de una familia, en lo cual también el papá era así y él es así. Entonces hay algo que también se va perpetuando generación tras generación. Se va heredando, claro. Porque no hay, un, no hay un corte, no hay una conciencia que diga esto está mal o estamos mal. Y si no hay una conciencia del error, no hay una conciencia de la solución. Porque no hay nada que soluciona porque no hay nada mal. Buen punto, buen punto. Oye, eh, bueno, por acá por el Valle de la Concagua pasan aviones aquí, ¿no? ¿eh? Ah. Hace muy poco, el, el, la semana pasada, estuvimos volando con nuestro amigo Felipe, ¿cierto? Aprovechamos a saludarlo. Se va a la FIDAE, así que estoy contento por él también, porque nos va a representar dentro del Valle de la Concagua. ¿eh? Piloto yeah. acrobático. Y claro, anduvimos en el aire. Y esta es una zona por donde pasan muchos aviones. Eh, háblame de aquello, ¿eh? te, te hice la introducción. Ya, yeah, por aquí pasan aviones. Bueno, sí. le mando un saludo a todos los chiquillos del grupo. Eh, estamos grabando ya nuestro cuarto disco que se llama eh, Psicodélico Los Relatos no, Psicobailable Los Relatos, que es como la parte B de un disco que grabamos el 2019 en estudios CHT, que son seis piezas, y, y bueno, estamos haciendo otro trabajo adicional a eso, que es un disco que se llama Avanzar al Origen. Donde estamos haciendo una experimentalidad con sonidos más rituales del Valle de la Concagua, sonidos que tienen que ver con instrumentos nativos, por un lado, con ritmos también con un tipo de ya con escritura, ya con escritura más aleatoria, donde estamos mezclando música contemporánea, por un lado, con música tribal, con música bailable, y también con un sentido de letras que no tienen que ver con una crítica ahora, sino que tienen que ver con la solución. No sé, hay un tema que se llama nacido del espacio, ya hay 10 temas que están compuestos, eh, y lo, lo estamos montando de alguna manera, y que tiene que ver con un tipo de, bueno, estamos trabajando la puesta en la escena, pero tiene que ver con, una, con un plantear desde la solución. El volver ya a esta espiritualidad y volver desde una especie de trance donde se invita a la gente a participar en este como dejarse llevar en este como trance psicodélico. Entonces, igual no es como vamos con la guayabera y vamos a hacerlo así como el, el, la, la fiesta y, el, y la evasión, sino que tiene que ver con mírate de adentro, mira tu interior. Mira, ¿Qué? y convive, convive con los que estáis, mírate. Qué buen punto, porque muchas veces, claro, uno siempre dice, oye, lo estáis haciendo pésimo, oye, mira la tontería que estáis, nada que ver, mira cómo vaya acá. Entonces, pero al final, nadie te da como la solución, pues. Sí. Claro que es como lo, lo que uno dice por ahí, que ha escuchado muchas veces, dice, oye, hazme una crítica constructiva, por favor. Claro. ¿Ah? Eh, no sea eh, solamente destruir, destruir y ver el, 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 lo lado malo, sino que a través de eso malo, de eso que está fallando, tratar de buscarle una solución para que mejore y, y mejore su entorno, su vida, todo. Sí, la solución ahí para mí es el amor. El amor. El amor de partida propio sí. con uno mismo y después ser amoroso en las acciones. O sea, ser bondadoso, todo lo que implica de alguna manera la, la, una, una buena vibra. Un aliento, un Oye, apoyo. Y, y es tan barato, eso no cuesta nada. Es como de repente uno dice, ¿qué, eh, qué, necesita? repente uno dice ¿qué necesitas? De repente necesitas para hacer? No, necesito un, un descapotable del año. No, qué tontera. Eso es lo que dices tú. Pero de repente las cosas, las cosas más lindas, las cosas más valorables, eh, no requieren dinero. No, ¿no? para nada. Eh, para dar amor no necesitas plata, eh, tienes que dar lo mejor para, de ti. Para dar amor necesitas amarte tú primero. No claro. puedes dar lo que no tenías. Eso sí, es importante. Importante ese dato. Siempre, claro, hay personas que tienen muy baja autoestima, que, que, que han pasado por momentos difíciles. Entonces dice, claro, darle amor a. Sí, pero por favor, sánate tú primero. Sí. O sea, tienes que encontrarte y empezar a quererte, empezar a, a, a mirarte al espejo y, y encontrarte guapa, inteligente y ya. Y Aceptarte. Aceptarse aceptate, con, tal, tal cual como uno es con el fondo. Eres feo, acéptate como feo, pero eso no te define. O sea, uno tiene sus defectos, y si uno no los mira, y todos tenemos nuestras sombras, si uno no las mira, nunca va a encontrar de alguna manera cómo vivir con esa, porque eh, cuando resuena desde una sombra, la persona se siente mal, se, 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 se incomoda, se quiere mover y no quiere mirar eso. Entonces, en el fondo, una manera de verlo, yo creo, yo pienso que aquí viene lo que estábamos hablando recién, Ajá. con el tiempo es darse tiempo para ver esas cosas y también a lo mejor la otra persona está mal y, el, y un acto de amor puro es darle tiempo a esa persona, darle tiempo para escucharla, para que diga todo lo que tenga que decir, para que se desahogue, para que saque toda esa pena que tiene y, y no es más que estar ahí, o sea, tampoco es que ser sabio, no hay que ser... Y bueno, obviamente si ya es un problema mucho más profundo, hay un montón de profesionales de la salud mental que lo pueden apoyar, pero es dar tiempo. Y dar tiempo es lo que más vale, es lo más valioso. Alejandro Vida, yo, yo te, quiero, te quiero contar que de repente me tomo gente en la calle y me dice que, oiga, la única compañía que tengo de repente es a usted, porque es el programa, y qué bueno que sigan haciendo estos programas en donde una persona conversa con la otra y, y el otro puede escuchar a través de la pantalla. claro Porque se están perdiendo también este tipo de de conversación, este tipo de programa. Sí, es está, todo, está todo como muy individualista. Entonces sí, por eso mismo, el tiempo, el silencio, son dos valores que van de la mano y que tienen que ver con algo más altruista, que es darle el espacio al otro, darle la cabida al otro para, para que el otro también. Porque al final, si uno admira a un a otro, ese admirar es un exagerar lo bueno. Si uno desprecia al otro, es exagerar lo malo. Entonces pareciera que nunca hay equilibrio. Buen punto. Al sí. final, los equilibrios son los que nos van a mantener a todos en el mismo nivel, porque todos estamos en el mismo nivel. Ahora, lo ilusorio de la sociedad es que te empuja para hacia ciertos extremos donde tenemos ya esta industria cultural que nos tira para el exitismo o, no sé, pues en términos religiosos nos tira hacia el, o al pecado o al cielo, control, o en términos familiares la expectativa, o, o no sé, por pues los que están estudiando el 7, la competencia, la claro. carrera. Entonces, si los, logramos escapar un poquito de eso y logramos aceptar ya que hay una sociedad que es así, pero nosotros podemos redefinir la sociedad y empezar desde nosotros a generar un cambio y ese cambio es la armonía y la armonía está en mantener estos niveles desde el amor hacia, el hacia el la comunicación con el otro Alejandro está todo muy interesante pero nuestro director dice que tenemos que ir con nuestros sponsors Comercial Automotriz Independencia les está esperando de lunes a sábado en sus horarios normales la página está apareciendo en pantalla hay también el número para agendar su hora de taller como siempre, con todo lo necesario en insumos, repuestos, baterías y neumáticos. Casani, en esta oportunidad, nos presenta una zapatilla de la marca Nike. Variados colores, también diseños. La pueden encontrar en todas las sucursales de los Andes, San Felipe y La Ligua. Además, pueden comprar a través de nuestra página www.casani.cl. Odontología Clínica Borgel y Toledo continúa con su atención permanente, con todas las prestaciones. Manteniendo además todas las medidas de seguridad y e instancia social. Están apareciendo en pantalla direcciones de San Felipe y los Andes para agendar su hora. Recuerden, somos Borgel y Toledo. Dijiste algo sumamente importante. Cuando uno cambia, yo también siento y lo, lo he descubierto, que cuando uno cambia en cierta actitud, en cierta forma de enfrentar la vida, también uno inconscientemente o conscientemente también hace cambiar el entorno de todas más maneras. cercano. Y así como cuando de repente, no sé, uno va, va, va pasando en el auto, por ejemplo, y quiere pasar primero que el peatón, entonces si el peatón de repente siente que lo va a chocar, uno va hasta con que le diga, discúlpame, entonces dice, ah, ya, buena onda, sí, y lo deja pasar. Claro. Pero de repente cuando uno le mueve las manos, el otro también mueve las entonces también, si uno genera violencia o gestos que no son amorosos, obviamente que va a recibir lo mismo, y quizás sí. más violencia. Y también hay algo que quiero rescatar también, que muchas tú dices que eh, yo te quería comentar que el, se dice que el mejor entrevistador del mundo ¿sabes cuál es o no? ¿cuál? el que deja hablar y el que permite escuchar de más de todas maneras porque claro porque muchas veces la noche está esta noche no es mía yo soy un mero puente la noche es tuya la noche, eh, eh, por eso se llama en tu propia ley, es como la vida te ha tratado, cómo te ha llevado al lugar que estás, por qué ves la vida de esta forma. Entonces la gente necesita escucharte a ti. A mí ya me conoce. A ti también te conocen, pero, pero la idea es que, que podamos ir conociendo estos distintos enfoques a través de la música, a través de la poesía, a través del servicio público. Así que, vamos, que está todo muy interesante. Bueno, a propósito de poesía, eh, yo... El año pasado empecé a estudiar el Magíster en Composición en la Universidad de Chile. En la Chile, sí, sí, sí. Y desde ahí conocí a una red que se llama RIA-TDL, que es Red Interdisciplinaria de Arte Tierra de Larry. Es medio largo el nombre. Hace eh, eh, trabajo. RIA lengua. RIA-TDL, claro. Sí. Que lo pueden buscar ahí en YouTube, hay una página que sí lo pueden poner, eh, TDL. Y se hacen trabajos muy interesantes de eh, trabajo en red. Ya trabajo en red que tiene que ver con improvisación en tiempo real eh, desde diferentes partes del mundo. Ejemplo. Yo este año gestioné un proyecto donde la, la obra, la composición, es un, es un texto, ya no es ni siquiera una partitura, sino que es un texto. Y en ese texto yo eh, pongo, propongo cuatro formas de improvisar. Esto lo hacemos yo desde acá de los Andes con el piano. En Santiago está Rolando Cori con la guitarra, que es director de la carrera de música. Está eh, Cristian Rondonea en el Contrabajo, que él también es, di es director de la Sinfónica Providencia. Y está Santiago Araya, que es oboísta. Y él, es que grabó desde Valparaíso, no, no, no recuerdo bien. Y Víctor Miranda, que él es un poeta que está en Brasil, en Sao Paulo. Yo el, el verano fui con mi Polola, fuimos a, a Sao Paulo porque hicimos un curso, o sea, ella hizo un curso sobre el tata drama. Que bueno, es una técnica eh, psicodramatista, y ahí a través de algunos contactos eh, llegué a Víctor Miranda. Y entonces él empieza a relatar un, un texto. ¿Y esto, perdón, esto lo hacen vía Zoom? Claro, este, este encuentro es vía Zoom. Sí, porque están en lugares tan distintos. Claro, ¿Qué? y cada uno en su casa graba. Graba así sus propias pistas. Entonces después, bueno, eso, tenemos cuatro niveles de improvisación ahí. Después me mandan todas esas pistas a mí y uh -huh. yo las voy editando, las voy haciendo ciertos procesos con la finalidad de tratar de intervenir lo menos posible en las pistas para guardar como la originalidad y el espíritu de lo que se improvisó. Pero son improvisaciones largas, no sé, pues de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y ese uno hicieron otro también con Francia, con Estrasburgo, hicieron otra improvisación con Nueva York, con no, con la Universidad de Utah, hasta la Universidad de Caldas, Quilmes, en Argentina. Entonces hay un montón de, de herramientas tecnológicas donde podríamos decir que en el siglo XXI es la tecnología la que está marcando como los procesos creativos y composicionales las de las nuevas músicas. Sí. Las Ay, nuevas hay, músicas. Está llevando un montón, incluso a, a poder globalizar mucho más a Por los ejemplo, músicos para poder reencontrarse sí, estar más cerca hicieron un proyecto en Valparaíso donde grabaron un montón de cápsulas de diferentes instrumentos uh -huh. y después le pidieron a compositores que con esos sonidos hicieran obra entonces ahí el proceso creativo es al revés. Primero se grabaron los instrumentos y después se compusieron la obra. Ah, mira, sí, porque normalmente es al revés. Po. Claro, normalmente es al revés. Entonces solamente es posible por la tecnología. La tecnología nos da herramientas ahora que con mucha creatividad nosotros eh, los creadores podemos ocupar para dar una nue un nuevo enfoque a lo que es la materialidad del sonido en este caso. Y los creadores se vuelven un poco más individualistas, porque como, como tienen todos los equipos en casa, para obtener sonido todo esto muchas veces también eh, hay que manejar el equilibrio porque si no te vuelves muy individualista pero ahí ese individualismo Sería como, depende de cómo se enfoque. Por ejemplo, en este caso es al revés, pues, es todo un colectivo, un sí. colectivo de arte. Y en este otro caso, donde hicieron, hicieron este trabajo en Valparaíso también, pues eran hartos intérpretes y después se los pasaron a hartos compositores también como un colectivo. Ahora sí. que el tener el laboratorio de sonido en la casa te ayuda como en el fondo a poder participar con diferentes herramientas de una manera independiente. Porque también la tecnología hay que pensar, no sé, por los años 70, si uno quería invertir una línea melódica que le parecía interesante, se demoraba, no sé, dos días en renderizar, en procesar ese sonido para darle vuelta, y ahora lo hace, no sé, dos segundos, tres segundos. Sí. Entonces la tecnología ayuda en el fondo a tener unas nuevas experiencias musicales, compositivas. Y poder entregar nuevos sonidos, diseñar nuevos sonidos, nuevos patrones o nuevas formas. Alejandro, yo te quería preguntar: tú, como músico, ¿eh? Eh, has estudiado piano, estás vinculado desde muy pequeño, papá músico, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, el arte aquí, no tan solo en los Andes, sino en el Valle de la Concagua? Yo creo que le falta mucho apoyo. Este año yo estoy haciendo dos cursos aquí en la Casa de la Cultura. Uh -huh. Un curso los días lunes a las seis y media de teoría y composición. Y los días miércoles y viernes estoy con mis alumnos de piano. ¿Va mucha gente? Este, eh, al de teoría y composición yo tengo ahora cuatro alumnos. Y en el de piano eh, van algunos así después. Es como relativo, a veces bueno, a veces malo. No hay Pero por ejemplo, nosotros ahora tenemos como monitores tenemos que arrendar la sala de la Casa de la Cultura. Entonces, en realidad, no es que sea un taller de la Casa de la Cultura. Ah, pero eso no lo financia el, el municipio de Los Andes. No, yo tengo que pagar eh, por las dos salas que ocupo una UF mensual. Igual desde el municipio dan como un aporte donde, no sé, pues uno hace una carta al alcalde y el alcalde te puede dar un aporte para pagar esa, esa mensualidad, pero de alguna manera desarticula lo que es la Casa de la Cultura, creo yo, este es mi ah. parecer. Y en realidad no es que sea el taller de la Casa de la Cultura, sino que yo como con mi academia, porque bueno, por la pandemia yo perdí, tenía una, una academia bonita en San Felipe, la, la perdí por la pandemia. Y ahora lo estoy, estoy ocupando ahí como, y claro, y como pa para hacer las clases presenciales. Yo igual me mantuve todo en la pandemia con clases virtuales. Y de alguna manera empezaron a llegar los estudiantes acá. Porque yo creo, igual, vamos a darle a título personal a nuestro querido amigo Manuel Rivera, que sería bueno que quienes están aportando a la cultura tuvieran estos espacios de manera gratuita, porque en el fondo, quien seguía los, los galardones y quien seguía... Eh, las felicitaciones es la Casa de la Cultura que, que, que está ligada al municipio de los Andes. Entonces, que los mismos músicos estén pagando una mensualidad para poder entregar cultura a los chicos, encuentro que está como mal. Sí, a mí tampoco me parece, pero esas son las fórmulas que están planteándose ahora. Yo creo que deberían apoyarlo más, no tan solo en ese, en, ese, en ese caso, sino que también, por ejemplo, y ese dinero, perdona, y ese dinero para quién queda? ¿Quién, para la municipalidad para... tenemos que pagarlo ahí en la en tesorería. Pero se supone que ¿Sí? eso, que eso es de la municipalidad. La municipalidad ya, ya paga un, una mensualidad por, por, ocupar ese espacio. Que no sé si lo arrienda o si es propio, pero ese, ese dinero ya está considerado. O sea, con, con tu, con, perdona, y con tus clases sí. de, con tus clases que tú hagas o con las clases de danza o de piano o de lo que sea. Eh, si se hace o no se hace, eh, ellos tienen que cubrir ese gasto. Está cubierto, me imagino. Está vale, cubierto. Yo creo que ahí habría que preguntarle a las autoridades qué tienen que decir y cómo de alguna manera lo podrían subvencionar. O no sé, por ejemplo. Eh, se viene el alcalde Manuel Rivera en dos semanas más por ahí. Lo ya, vamos a tener acá. Va a estar en el, mismo, en el mismo lugar donde estás tú. Y le vamos a aprovechar de preguntar a nombre tuyo también. Sí. Si, si me lo permites. Sí, ningún problema. Porque igual es importante. Eh, puede que a lo mejor él desconozca esta realidad, También a pesar de que las cartas llegan a él y él las firma. Sí. Porque él las subvenciona de alguna manera. Ah, entiendo. Lo, lo cual eso está bien, pero yo creo que igual es tener que hacer esto todos los meses, es un trámite muy engorroso por un lado, y por otro lado eh, falta como darle más impulso. Por ejemplo, hay otro compositor acá que es Francisco Silva, Ajá. que es el compositor de música contemporánea, muy bueno, excelente músico. Eh, con él también va a ir a hacer algún aporte también a estas clases que estoy haciendo de teoría y composición. También tiene que pagar. Eh, la, la... No, 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 él, él es como invitado a mí ah, para perfecto. que los, los ah, estudiantes conozcan también eh, otro tipo de música. de música. Entonces, me gustaría a mí, por ejemplo, hacer una, un festival de música contemporánea, traer músicos de Santiago o de, de otras partes del mundo, hacer también Qué algún tipo de intercambio. Claro. Por ejemplo, también me gustaría hacer una biblioteca. le sube el nivel también. Una biblioteca de música donde estén documentadas todas las obras musicales que se hagan. Donde después uno pueda, no sé, puede ir investigando a ver este compositor del 2012, veamos lo que obra hizo, está todo documentado ya en algo mucho más formal. Y en términos también de documentos de texto, por ejemplo, eh, no sé, pues, pedagógicos, históricos, biografía. Eh, yo creo que es muy importante que se de alguna manera se haga un rescate. Tenemos, tenemos, disculpa, tenemos un, un encargado de cultura, Carlos Andes? Eh, creo que es la oficina de cultura y turismo, porque no están separadas, cultura y turismo. No, no, pero, pero la oficina, estoy hablando de la oficina como el lugar físico, geográfico, hay una persona, no, hay una persona que sea como el director de cultura de, de, de los Andes, una directora, eh, supongo que la, la directora que llegó ahora hace poco. Pero no sé si será encargada de toda la cultura, pues, mm. porque es, es patrimonio y turismo. Entonces, creo que no están separadas esas oficinas. Es como, Entiendo. es como cuando se hacía cultura y deporte. Tampoco estaban separadas, eran como lo mismo. Y de pronto, claro, falta una concientización sobre la relevancia que tiene en las mentalidades de las personas que que de alguna manera habitan acá, porque por ejemplo, también lo que hablábamos eso del, del, del bocinazo, uh -huh. de cuando las personas no pasaban y todo, también es un tema que tiene que ver con cómo nosotros nos disponemos para salir de nuestra casa, o sea, si nosotros tuviéramos una cultura que en el fondo nos invitaría a esa reflexión, a la amabilidad, a lo, al acto amoroso. Las personas de alguna manera también cambiarían y se empaparían de eso, y la ciudad sería mucho más armónica. También hay que pensar en la delincuencia que hay ahora, hay que pensar sí. en todos lo. Bueno, yo también le aprovecho de mandar un saludo. Yo trabajo en, en una residencia de menores. Ahí está. Eh, Estrella de Belén, saludo a Nelson Mejía, bueno, y a todas mis niñas ahí. Eh, bueno, también al Colegio Cervantino, que lleva clase también en puta henda y, y Pero en este caso en Los Andes. Eh, hay mucho dejo en cuanto a lo que es recurso también para las casas y tienen que buscar recursos de extranjeros. Entonces, yo creo que es como un problema social, deberíamos resolverlo entre todos. De y hecho, ahí, los artistas son agentes fundamentales. Buenísimo. Yo, he dicho, me estaba acordando en un país en Europa, no sé en qué Islandia, no sé en qué parte, en qué país, no, no quiero asegurarlo, pero por ejemplo, los autos eh, tienen desactivar las bocinas. ¿no? No, no tocan bocina. No se toca bocina en ese, en ese país. Los autos están, no vienen con bocina, imagínate. Eh, eh, la paz que se debe en esas calles, cuando uno sale a, a, en su cuatro ruedas a darse una voltecita al super, no sé, de paseo, sí. no, no, eso también contamina. Ese es un sonido que muchas veces no es agradable. Claro, no es pero agradable. se podría convertir en agra O podría ocuparse con algo desagradable para hacerte reflexionar en cuanto a lo molesto que es. Cuando sí. te toca a ti es diferente. Y también ahí el tema de lo social, yo pienso que tiene mucho que ver con este tema artístico, porque en el fondo esa misma prisa tiene que ver con ganar, con llegar primero, competir, claro con competir. Sí. y es súper falso todo eso de competir con quién, contra quién, o sea, no vaya a ganar nada, al contrario, estáis sí. poniendo vida en peligro, estáis generando pronto. una mala onda, una violencia. Entonces al final es todo un conjunto que si no se pone en relevancia, la sociedad no es que va a tirar para arriba, al contrario, cada vez va a ser peor porque todos van a estar más a la defensiva, todos van a tratar de irse más adentro, cuidando más lo suyo, en vez de tener una actitud mucho más compasiva, más armoniosa y más de compartir, más de salir, de conversar, de saludarse, de mirarse, de reconocerse, de no mirar por el hombro para abajo. Buen punto. Oye, Alejandro, siento que esta noche ha sido una noche muy buena, muy particular. Hemos, hemos podido reflexionar bastante. Yo creo que ustedes que están al otro lado de la pantalla también han dicho, bueno, Alejandro tiene razón en varias cosas, ¿cierto? Eh, uno también tiene que auto -evaluarse. Sí, sí, creo que la estoy haciendo mal. Creo que estoy por, por un camino equivocado. Muchas veces, uno, muchas veces uno sabe que está por el camino equivocado, pero igual le da. Sí. ¿Ah? sí pata no? cruda, ¿no? ¿eh? Como dicen para allá los viejos, para pa el campo, ¿eh? Es un pata cruda. De más. Alejandro, eh, Quiero decirte que ha sido un tremendo placer volver a reencontrarnos después de cuatro años. Eh, eres un embajador nuestro de acá eh, relacionado con la música que ha tenido la posibilidad de llevar el nombre del Valle de la Concagua a Europa, a distintos lugares. Eh, se ve que vives, respiras y amas la música eh, hasta el último tuétano. Así que agradecer tu visita. De verdad, espero que esta no sea la última. Vamos a estar en contacto, vamos a seguir ahí en las redes. Y ustedes simplemente agradecerles su compañía. Eh, hoy eh, el tema ha sido la música y la forma de ver la música. Así que, que Dios los bendiga. Amigo mío, te invito a irnos con la cámara central. ¿Algo más que decir? Estamos. Eh, no saludos. Que... saludos. Ahí está la cámara. Ya, saludos ahí a mi familia, a mi papá, Ricardo Clara, a mi hermano, a mi sobrina, la Rafaela, a su señora, la Pancha, a mi Polola, a toda la familia de mi Polola, eh, a los colegios donde he trabajado, a la gente de la Casa de la Cultura, a los guardias, a los del aseo. Somos todos súper importantes. Eh, a la municipalidad también, que se ponga una manito en el corazón. Eh, bueno, en general a toda la gente decirle que eh, apoyen a sus artistas, que no, no se dejen llevar por la industria cultural, no se dejen llevar por esta idea de exitismo, sino que reconozcanse, reconozcámonos con humildad, con amor y todo nos va a salir mucho mejor. Bien, qué, qué mejores palabras de reflexión para terminar este, este capítulo de esta noche. Así que agradecidos. Amigo mío, nos vamos con la cámara central. Nós vemos. Adios. Até a próxima.